Hoy os voy a contar cómo aprendí castellano, cómo llegué a tener un nivel muy bueno de castellano, tanto hablado como escrito, a pesar de haber suspendido lengua una y otra vez en la escuela. Yo soy de un pueblo pequeño de Guipúzcoa. En casa, con mi familia, hablo euskera, con mis amigos hablo también euskera. Mi único contacto con el castellano, cuando era pequeño, fueron la televisión, las 2 horitas de clase de castellano que teníamos en la escuela y los libros que me encontraba en casa y que me leía. Sí, habéis oído bien, leía libros cuando era pequeño. Y no hablo de libros para niños. Leía libros sobre historia, novelas, etc. Todo lo que pareciera interesante me lo leía. Pero a la hora de hablarlo, no empecé a hablar castellano regularmente hasta empezar la educación secundaria, yendo a un pueblo más grande, con chavales que hablaban castellano, etc. Y siempre, 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 siempre se me dio mal la clase de lengua. No era buen estudiante en general, pero las clases de lengua se me daban especialmente mal. No porque yo hablara mal castellano. Hablaba y escribía muy bien el castellano. De hecho, en las redacciones escritas sacaba buenas notas siempre, porque me gustaba leer y leía muchísimo y aprendía gramática y vocabulario y todo el idioma leyendo. Básicamente aprendí con el método natural, sin ser consciente de ello. Pero en clases de castellano nos hacían analizar gramática, sujeto, predicado, objeto directo, pretérito, este, tal cual, subpluscuamperfecto y la madre que los parió. Esto era un coñazo infumable para casi todo el mundo, para los que nos cuesta prestar atención. Hoy en día me hubieran diagnosticado trastorno de déficit de atención o algo parecido, pero en aquel entonces simplemente me llamaron vago. Conclusión, nunca llegué a aprender a analizar la gramática bien, todavía no sé lo que significa la mitad de los términos, y sin embargo mi castellano, hablado, leído y escrito, es muy bueno. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Si la conclusión que has sacado de todo esto es que para aprender un idioma bien, tienes que empezar de niño, es que no has entendido absolutamente nada. A lo que quería llegar con todo esto, no es que necesariamente haya que empezar de niño a aprender un idioma. La idea que te quiero transmitir es que para aprender un idioma bien, hace falta leer y escuchar el idioma mucho, muchísimo. Y ya está, no hace falta estudiar gramática. Leer, escuchar y ver contenido interesante es mucho más eficaz para hacernos aprender un idioma bien que estudiar gramática. Los idiomas se enseñan mal. Punto. La mejor manera de aprender un idioma bien es pasar cientos de horas leyendo y escuchando y viendo contenido interesante, no haciendo ejercicios de gramática. El día que sustituyan en las escuelas los infumables ejercicios de gramática por contenido interesante, los chavales aprenderán castellano bien, y euskera, inglés, francés y lo que haga falta. Y lo entenderán y lo hablarán bien. Es así de sencillo. Y podrían empezar con ello el curso que viene. Pero bueno, mejor que sigan haciéndolo de siempre, teniendo los mismos resultados de siempre y lo más importante, que se sigan llenando los bolsillos los de siempre.